El gobierno del estado, a través de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero, atendió la petición de pobladores de la ruta San Jerónimo-Suzuka ante el riesgo de quedar completamente incomunicados por el mal estado del vado El Playón que conecta a ambos municipios. Personal de SICAEC realiza diagnósticos y trabajos de levantamiento para el dictamen que se considera en la construcción de un puente vehicular. Se hizo el exhorto para que los ayuntamientos puedan contribuir con recursos a fin de agilizar la obra por ser prioridad para la economía y la actividad diaria de los habitantes de ambos municipios. El director de Supervisión de Puentes del SICAEC, Dante Acevedo Morales, informó que se iniciarán los dictámenes correspondientes para que este puente sea incluido en el presupuesto del próximo año. En estos meses que restan de este año, vamos a luchar para que se pueda elaborar el proyecto ejecutivo completito de este puente vehicular y que se usen los recursos. Estamos a tiempo de que pueda entrar en la propuesta del próximo año. En este caso, ¿qué participación tendrían los municipios? Pues yo creo que es importante que se acerquen, que tengan acercamiento con nuestro director general, en el sentido de que ojalá se pueda llevar a cabo un convenio de coordinación para poder mezclar recursos y tener más certeza de que podamos hacerlo. Y se agiliza la obra. Se agilice la obra. Adelantó que el gobierno de Guerrero construirá un vado provisional mientras realiza trabajos de construcción del puente para no afectar la vida cotidiana de los pobladores. Desde San Jerónimo de Juárez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.